tardes. Me complace muchísimo daros la bienvenida a todos y a todas en nombre de la Asociación de Archiveros de Andalucía a unas jornadas que hemos preparado con muchísima ilusión. Si hay un término polisémico, ese es sin duda el término, la palabra archivo. Los que nos dedicamos desde un punto de vista muy técnico a la cuestión de los archivos, sabemos que con ese término designamos tres cosas muy distintas. Designamos al conjunto de los documentos, pero también llamamos con el mismo nombre al edificio que los alberga, incluso a la institución que los custodia, los gestiona, los organiza y los sirve a la comunidad. Desde hace bastantes años venimos asistiendo a un fenómeno bastante curioso, y es que desde otro ámbito del conocimiento, desde otras comunidades, se está haciendo uso, se han apropiado de este término que creíamos propio. Y así hemos asistido a que la informática lo ha utilizado y se ha adueñado de él, y ya nos hemos acostumbrado a ese uso, pero también desde otros ámbitos mucho más insospechados, como la filosofía o la psicología o la creación artística, este último muy profusamente en los últimos años. Entonces, ante esta cuestión, a los archiveros y archiveras nos ha causado bastante estupor toda esta cuestión. Asistimos con mucha incomodidad porque nos debatimos entre dos posturas: o bien reclamar la exclusividad del término para nuestro uso exclusivo y profesional, o bien intentar acercarnos y dialogar con esos otros ámbitos para saber qué entienden, de qué hablan cuando habla de archivo un informático o un artista o un creador o un psicólogo o un filósofo. Desde la asociación creemos que esta segunda postura es la conveniente y la adecuada, sacarnos de nuestra zona de confort, de esos tópicamente falsos, siniestros archivos. Y esta tarde vamos a dialogar con los creadores, con los creativos. Cuando Isabel me presentó el proyecto de la jornada, yo lo acogí personalmente con muchísima alegría, y así toda la junta directiva de la asociación, porque es algo insólito, algo extraordinario. Creemos que es conveniente este diálogo tanto para que nosotros, archiveros, sepamos dialogar con otras personas, pero también, y es muy importante esto, para darnos a conocer, para dar a conocer nuestros trabajos, para dar a conocer los fondos que custodian nuestros archivos y que pueden tener un uso bastante insospechado. Como tenemos por delante dos tardes bastante intensas, pero sin duda sorprendentes y sin duda también bastante entretenidas, solamente daros la bienvenida de nuevo y pasar la palabra ya a Isabel Medrano, que junto con Óscar Clemente han coordinado estas jornadas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Óscar Clemente y yo estamos muy felices, en primer lugar por haber recibido el encargo de la Asociación de Archiveros de Andalucía para coordinar esta jornada, y también por la respuesta tan entusiasta y cariñosa que hemos recibido de personas a las que no conocíamos y que desde lugares bastante lejanos de aquí pues se han prestado a venir, y con mucha ilusión. Ya hemos tenido incluso conversación online preparando la mesa redonda de mañana. En fin, que parece que las jornadas prometen cumplir con el objetivo que nos habíamos planteado, de que sea un espacio donde haya diálogo entre agentes implicados en los documentos audiovisuales. Tanto hoy como mañana comenzaremos con la proyección de un cortometraje que aborde el tema de la cultura libre y la remezcla. En el caso de hoy comenzaremos con Alergia a la originalidad, producido por el New York Times, dentro de su sección de documentales de opinión, y que explora en tono de humor la idea de cultura como un proceso de constante remezcla y apropiación consciente o inconsciente.
Continuaremos con una ponencia que se titula Lo nunca visto, documentos audiovisuales en archivos andaluces, en la que hemos participado Maripaz de la Torre, Laura Vega y yo misma, en la que se presentarán seis casos de agrupaciones de documentos audiovisuales andaluces desconocidos o casi desconocidos. Nos servirán para explorar la problemática de los documentos audiovisuales en nuestros archivos. Luego le tocará el turno a Miguel Atienza y Jerónimo Rodríguez. Miguel es documentalista del Fondo de Radio Televisión Española y Jerónimo es el director del programa Cachitos de Hierro y Cromo. Ellos van a establecer un diálogo profesional y nos explicarán cómo fabrican ese programa hecho 100% con documentos de archivo. Después de una pausa, escucharemos a Chus Domínguez, de la Fundación Cerezales Antonino Icinia, que nos viene a hablar de su proyecto hecho realidad, Territorio Archivo, una experiencia de archivo audiovisual colaborativo en la comunidad donde se integra su fundación y que puede ser inspirador para explorar las posibilidades de puesta en marcha de iniciativas que fomenten la idea de archivo de la comunidad. Luego tenemos prevista una pausa de media hora y tras el descanso continuaremos con la presentación de Javier de la Cueva. Javier es un grandísimo experto, abogado, especialista en tecnología e internet y por encima de todo a nosotros nos parece interesante por ser autor de la frase «Los bibliotecarios y los archivistas son los héroes del siglo XXI». Ya nos contará. Para terminar el día, tendremos un evento más lúdico que ejemplifica la práctica creativa a partir de documentos audiovisuales. Será el concierto presentación del proyecto de remezcla musical Antropolux de Rubén Alonso y Esperanza Moreno. Es un proyecto musical que se nutre de los innumerables archivos online de música tradicional que han proliferado en Internet. Algunos de instituciones públicas y la mayoría de particulares aficionados a la música. Hemos tratado de esmerarnos en la imagen de la jornada y para ello elegimos a un joven diseñador, por favor, José Ángel Moreno, ve preparando José Ángel Moreno, que ha elaborado una propuesta de la que estamos muy satisfechos. Es por esto que le hemos pedido que muy, muy brevemente nos explique en 3 minutos el origen del resultado final de su trabajo, que tanto nos remite a la idea de reutilización. Yo me llamo José Ángel Moreno, aunque me gusta firmar mis trabajos como JAM, que significa improvisar en inglés. En esta presentación muy breve os voy a comentar cómo ha sido el proceso para llegar al diseño que no, de la gráfica de estas jornadas, ¿no? Bueno, así en general distingo 4 pasos que os voy a explicar ahora uno a uno. En el primero, que es el briefing, tenemos una cita con los clientes en los que sacamos pues, cosas importantes para el trabajo, datos de interés, aplicaciones, necesidades, gustos. Sensaciones como el calor que pasé aquel día porque no se puede quedar por la tarde en Sevilla en verano, pero vamos, sin más rollo. Y todas las cosas que nos parezca relevante para realizar el proyecto. En el siguiente paso llegaríamos a una fase de brainstorming. Ya con todos esos datos recabados, deberíamos de extraer los conceptos sobre los que vayamos a trabajar que nos parezcan más importantes o interesantes. Que en este caso, por ejemplo, de la entrevista nos quedamos con el tema Internet y sinergia. Y luego de ese brainstorming sacamos como otros 3 conceptos que serían los que se aplicarían para la gráfica, como puede ser collage, geometría y el lenguaje HTML. Una vez pasado esa fase, pasamos a la parte de bocetos, ¿no? Esa es la parte más caótica de todas y también pues un poco la más agobiante, porque son venga ideas, un flujo de trabajo en mi caso es muy caótico, yo no paro de generar ideas. Y claro, y ya jugamos con los conceptos que os he comentado anteriormente, como podéis observar, pues geometría, collage,
si observáis en la cara que sabéis, de la presentación, pues por ejemplo, la boca que lleva al final no pasó a la final. Entonces también se hace en esa parte una criba con el cliente para ver, que en este caso son ellos, para ver qué es lo que interesa o no interesa. Y ya digamos que cuando ya se hace la selección, pues pasamos a la versión final, que en este caso pues ya la podéis ver en el cuaderno, en la cartelería, que se compone de varios elementos que pueden ser móviles para adaptarse a las diferentes aplicaciones que nos pidió el cliente. Que en este caso, pues ahí la podéis ver, en ARA, cartelería, los dípticos y también las pegatinas, etc. Bueno, y como era breve, pues es breve. Entonces, la siguiente parte, pues nada, agradecimiento obviamente a la asociación por confiar en mí y por el trato, porque esto me interesa remarcarlo. El mundo del diseño, si alguno lo conocéis con los clientes, siempre puede tener un tira y afloja muy, muy desagradecido, pero en este caso, genial el trato. Y también a Manuel Cid, que hizo una labor principal de producción al principio, y si no hubiera sido el enlace, yo no habría estado en este proyecto. Y ya para terminar, pues a vosotros por venir a esta jornada, espero que lo disfrutéis y muchas gracias. Vamos a empezar cada día con la proyección, como ha comentado Isabel, de un cortometraje en torno a esta idea de cultura libre. El trabajo que estaba previsto para hoy se titula Todo trabajo creativo es derivado y es de una autora norteamericana que se llama Nina Paley y está hecho íntegramente con piezas del Museo Metropolitan de Nueva York. Pues bienvenidos a la jornada, empezamos.